Amigos de Charlas de Café, tengan ustedes muy buenas noches. Estamos grabando de día, pero el programa es de noche, por eso lo hacemos así. En esta ocasión estamos en playas de Tijuana con un buen amigo, Alejandro Ramos, y el tema que vamos a tratar es sobre el entrenamiento de perros. Últimamente ya hay una ley que protege a los animales. Ha habido casos en donde ya se señala que el maltrato a los animales es un delito, y a final de cuentas es el tema que mucha gente tiene ahorita en casa. Bueno, ha aparecido las noticias en los periódicos. Alejandro es un entrenador reconocido en Baja California, que entrena perros tanto en obediencia como en cuestiones de trabajo, hasta para la policía de Estados Unidos. Y queremos que él nos asesore, nos diga en qué se basa, de qué se trata y el proceso de entrenamiento. Primero, por lo que es obediencia, y después lo que ya son perros de trabajo, ¿no? Alejandro, buenas tardes. Así es, buenas tardes, gracias por la invitación. Pues sí, tratando de explicar un poco a la gente, ¿verdad?, que el, más que nada es una responsabilidad el tener mascota, ¿no?, el tener un perro. Y pues de esa responsabilidad tiene que ser desde que es adquirido el perro, desde muy cachorrito, chiquitito, de meses, que se separa de los hermanos, se separa de la mamá. Y ahí es donde debe de empezar el dueño a preocuparse por la cuestión de educación, ¿no? La cuestión de que el perro se adapte a una sociedad, que sepa convivir, que sepa estar con niños, con otros perros. Y de esa manera pues se evitan los problemas, ¿verdad?, que pues tenemos con perros agresivos, perros que han causado accidentes con niños. Todo eso se debe al mal manejo de los dueños, y son cuestiones ya de problemas fuertes, ¿no? Claro. Entonces estaría bien que empecemos también a educarnos nosotros mismos. En Ensenada, porque nosotros venimos de Ensenada, lo que te puedo hablar, ha habido accidentes tan graves, como que un pitbull que nunca fue entrenado y se le arrancó parte de un cachete a un niño, porque obviamente estaba encerrado, cuando en la casa, y el niño llegó, se hizo fácil tocarlo, sí, claro. ¿No? Sí, sí, sí. Entonces el perro, no sé, alguien me dijo, no son agresivos, es cuestión de su hábitat, que ellos son muy territoriales. Algunos se mete, lo muerde. Ha habido accidentes también donde se han mordido brazos, pero porque a final de cuentas los niños, por la curiosidad, van a querer tocar a los animales. Sí, 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 pues eso es muy común. Y hay razas, ¿no?, más propensas a que presentes estas situaciones, porque son perros en su mayoría de trabajo, como es el pitbull, el rottweiler, dobermans, perros de ese tipo, porque son perros con mucha ansiedad a trabajar, a querer pues de alguna manera sacar esa energía que tiene, ¿no? Y los niños pues andan jugando, corriendo, y se vuelven un atractor muy fuerte para los perros. El momento que el perro se salió, se rompió la cadena, el niño invadió el espacio donde el perro, hasta de ahí llega la cadena, pues ven, ¿va? Más que nada es la agresión. Yo estoy viendo que aquí tú tienes de todo, ¿no? ¿Esta qué sería? Ese es un como maltés, ¿verdad? Este es un cachorro de pastor belga, son cachorritos pastor belga. ¿Prevalecen los pastores belga contigo? Sí, nosotros criamos pastor belga. El Malinois. Malinois, sí. Que son muy buenos para el trabajo. Son excelentes perros para el trabajo, con una disponibilidad extraordinaria todo el tiempo, con muy buena resistencia, mucha agilidad. Pues son los número uno ahorita, ¿verdad?, en la cuestión de trabajo, el pastor belga. ¿Es seguro? Sí, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Todas las razas tienen sus características, pero son perros muy estables. El Malinois, ¿cuál es más estable? ¿El Rottweiler o Malinois? Pues ya, para no entrar en mucha discusión, el Malinois. Es superior ahorita en muchas cosas, en muchas razas. Por eso se está viendo en la mayoría de las dependencias, ¿no? Bomberos, policía, aduanas, lo que sea, el Malinois, porque es perro muy, muy versátil. ¿Tú lo entrenas tú decías, para la policía de Estados Unidos? Sí, también preparamos perros para la policía de Estados Unidos en cuestión de perros de doble propósito, se llaman, perros que trabajan en protección y en detección de narcóticos, armas, dinero. Bien. Ahora, ¿qué es lo primero cuando te traen lo que hablamos el otro día, porque de quién ha sido la entrevista, ¿no? Sí. La edad ideal, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo? Porque yo te decía, yo tengo uno que te traje, ¿no?, para que lo vieras. Malinois, que es muy inquieto, y ya tiene
un año, sí. va a cumplir un año. Okay. Entonces me dice, no, ya está muy bien, hay que ser de pues tener... No es que esté viejo, ¿no? Sino lo que yo recomiendo ahora, por la experiencia que ya tenemos de tantos años de dedicarnos a esto, que pues el entrenamiento ha avanzado mucho. Entonces la cuestión es de que antes te decían, no, pues tráemelo los 6-8 meses, que ya el perro ya está grande, pero ya es un tiempo que se ha perdido, en el que pues los perros aprenden desde que nacen, ¿no? Aprenden de la mamá, aprenden de los hermanos, hay una comunicación muy importante, el desarrollo es tan importante también que hay un pérdida de tiempo, diría yo, que si lo empezamos ya tan tarde, ¿no? Te voy a mostrar un cachorro de 6 meses que lo vas a hacer haciendo una obediencia muy buena, que su fin es un perro de competencia, ¿verdad? Y uh-huh. Se trabaja desde muy chiquito, pero todos podrían ser igual. ¿De aquí cuántos son de competencia? Aquí estoy viendo, pues, de aquí, de aquí la mayoría son perros que están en entrenamiento de clientes. Uh-huh. Podría ser Iker, es un perro que está en preparación para la policía de Estados Unidos. Uh-huh. Ilse es una perra de aquí del criadero, que la acabamos de cruzar con un perro importado de Francia, que acaba de ganar la Copa de México de Rein francés este año. Que eso vamos a hablar después del corte. Sí, entonces hay varios perros aquí, y la mayoría son de clientes, de entrenamiento para obediencia, para que se porten bien en casa. Pero tú tienes tuyos. Sí, aparte tenemos perros ya seleccionados nuestros para la cría y para la competencia. Ahora, el cliente que tú tienes, porque me imagino un grupo de personas han de buscar, yo sé que en Senado te conocen, sí. Varios. ¿Te piden el entrenamiento básico o te piden también de trabajo? Estamos hablando ya morder. Sí, también. Controlado. Sí, claro. El nivel de protección también lo manejas. Lo piden mucho, pues, sobre todo personas ahora que tienen fábricas, negocios y ranchos, sobre todo allá en el valle y de esos. Están muy interesados en traer sus perros en sus camionetas y eso para que los cuiden, ¿no? Y sí, pues, por suerte, gracias a Dios, hay de todo. Sí. Hay mucho ahora, trabajo. Yo sé que tenemos poco tiempo y quisiera avanzar mucho, específicamente en el manual. La experiencia que yo tengo, tú sabes que yo tengo malinois. Sí. No entrenados, pero bueno, a mi manera. Sí. A final de cuentas. Pero lo que alguna vez un amigo tuyo, o no sé si lo conociste, me decía, que el buen perro, vaya, el malinois que tenía una ventaja, decía él, de 10, 9 te salen buenos para trabajar. 2, que sí lo he visto, con algún entrenador rin francés, el malinois cuando es bien entrenado para defensa, protección, no suelta hasta que lo muere, hasta que no lo disparan, hasta que no se muere, lo matan. Bueno, es que esos yo creo que son mitos, ¿no? O sea, me tocó ver uno. Pero mira, para que un perro llegue a hacer eso, uh-huh. Se lo tienes que enseñar. Un perro no aprende solo uh-huh. nada. Uh-huh. Entonces, para que un perro así de fácil, te lo pongo, un perro llegue a matar a alguien, tiene que llegar a matar a alguien. Al revés. No, que el perro no suelta hasta que no lo matan. Ah, matan al perro. Sí. No creo. Un perro muy bien lo puede soltar, digo. Por muy fuerte y muy difícil que sea en su soltado, lo puedes estrangular y el perro lo haces que suelte. Okay. Antes de que se muera. Okay. Pero son grados ya. Pero no, o sea, un buen entrenamiento, el perro suelta la orden perfectamente y se queda cuidando y queda ladrando. No, yo me refería a la valentía del animal. Oh, bueno, en ese. O sea, de que se muera en la raya, sí, ¿qué? Trabajando, sí. Claro. O sea, a eso me refería. Sí, bueno, hay perros muy duros en la cuestión de entrar a lo mejor a una casa deshabitada, en donde hay personas escondidas, pues a lo mejor alcoholizadas, drogadas, ¿verdad? Con armas, cuchillos, eso, palos, y hay perros que los han golpeado, los han apuñalado y siguen en el trabajo. Sí, que son duros, que son perros muy definidos, principalmente los alfa, que son perros... Sí, eso sí puedo estar de acuerdo contigo. En que los perros llegan a tener una entrega y un valor de veras muy reconocible. Bien. Entonces vamos a pasar para que nos muestres la primera etapa. Okay. Con la obediencia, para que la gente te vea trabajar. Okay, ¿cómo trabajan? Yo ya vi una perra que tú entrenaste. Sí, se me hace... Por eso estamos. Sí. Porque a fin de cuentas es una alternativa. Y también que nos hables sobre ese entrenamiento que tú conoces, que yo te platiqué y que tú me dijiste, no... Sí sabes, digo, uh-huh, sí. De lo vi el entrenamiento, a mí se me hizo fabuloso, okay. El famoso rin francés, sí. Que nos hables del seminario que va a haber, okay. Aquí con ustedes en sí, ahora vamos a estar en el primero de agosto, del 1 al 3, uh-huh. Vamos a tener un seminario con Fernando Dosta, uh-huh. Él es pues en este momento es la persona número 1 en la cuestión del rin, tanto como hombre de ataque y manejador.
Y lo vamos a traer aquí a Tijuana para que nos dé una cátedra. La gente que lo ve, que en el estado, yo lo recomiendo que lo vean, porque si trae su perro, sus perros, y hace todo el entrenamiento, con el salto que son a veces 2 metros. Sí, es de 2.30 el salto del empalizado. 2.30 el empalizado, lo hacen. ¿Y cómo lo dominan con el silbato? Lo que hacen, que lo digo, nomás sí, le falta hablar. Sí, pues qué bueno, ¿no?, que lo mencionas y nos das este tiempo, porque ahora sí que el público no tiene ni idea a lo mejor de muchas cosas que suceden, como yo a lo mejor lo sé, no sé de otras cosas, en caballos X, ¿va? Qué bueno que lo mencionas para que la gente se interese o quiera por tener un poquito de idea de lo que sí pueden hacer hasta con su mismo perro. Así es. Vamos a un pequeño corte para ver, en vez de trabajar con uno de tus animales, okay, dices 8 meses. Seis meses. Uh-huh. Y después que nos den más, nos vuelvas a los datos. Que repito, yo invito a las personas que nos ven, que es todo un espectáculo, aparte serviría sí mucho lo que es el entrenamiento de ring francés. Hay otros sistemas. Sí. A mí en lo personal el ring francés se me hace algo único y espectacular y muy efectivo. Aparte si se puede hacer útil. Si tuviéramos un perro, supiéramos manejarlo, ¿no? Vamos al corte, regresamos después de esto. Nada, empieza muy temprano. La gente ha visto este despertar por años y lo ha convertido en una costumbre que ha pasado de familia en familia y que hoy es parte de la vida de muchos ensenadenses. Un trabajo que tiene ese valor de lo hecho en casa, entre gente que comparte lo mismo. Un trabajo que empieza y termina con cada día. Un trabajo que es una vida. Una vida en Ensenada. OASA, empresa líder en la venta de herramientas industrial y doméstica, presenta Evolution. Evolution es un nuevo concepto de herramientas para cortar todo tipo de material. OASA es distribuidor exclusivo. Llame al teléfono 176-4720 o 21 para una demostración sin compromiso. Evolution, para cortar cualquier tipo de material. OASA se lo vende.